La Susana, mano, así le dijo. Ah, ¿cómo le dijo? No, maje, tranquilo. No, la Susana, loco. Es que bueno, te estaba la aquella o la Martina. Me imagino. Ya me imagino. Sí, ¿Y qué onda? ¿Ustedes están solteros todavía? Vamos a ir a la. La madre, yo tengo novia. Ya. Yo tengo novia y la respeto. Es bonito cuando uno tiene una relación y respeta a la persona. ¿Qué? Hey, man, uno es hombre. Uno debe salir, divertirse. Vos estás joven, vos también. Pues sí, pero no solo porque uno es joven quiere decir que va a andar con uno y con otro. Hay que ser joven, aventurero, camarada. No, hombre, no. Mira, ustedes eso... si nos aventuran, ¿saben qué? Con la misma de siempre, no, hombre. Pues sí, acabado. Pero eso no es bueno. Yo que ustedes salieran conmigo, miren, nunca faltan las morras, viejo. Esta... Mira, cuando vos querás agarrar una María, relación seria... la Sofía, la Juanita... Mira que no la agarras en serio después, hombre. Sí, cuando vos ¿cuál en serio? Pues ¿cuál en serio? Pues hoy en día nadie quiere nada serio, vos. No, pero usted quiere relación. Diviértanse, camarada. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Estás sentado, cabrón? Él es mi amigo Wilfredo. Hola, mucho gusto. Mucho mío. Ah, comprar, va, ok. Sí, ah, bueno. Sí, ¿no querés que te acompañe? No, voy a ir ahí. Ya, va, está bien. Ya hemos regresado. Está bien, mi amor, te cuidas. Va, pues salud, mi amor. Ella es mi novia. Bueno, te quedas bien. Camarada. Sí, no, pero estoy bien enamorado de ella. Qué bueno, qué bueno. Pues levante, man. ¿Y ya veo, tiene malo gusto. Malo gusto tiene ella. Y lo tiene babiando. Sí. No, pues está bueno. Está bueno que respete. Sí, no, a mí me gusta respetar. ¡Sapo, vamos! No, no, yo no. ¡Eh, vos, pues! Vamos a echar una chelita allá al club y... No, pues, ¿por qué no llegamos en la tarde para la casa, pues? De veras, ¿sí? ¡Nah, está chingada! ¡Va a tener comidita! ¡Este colocho sí es relajo, man! ¡No, verdad! ¡De verdad, colocho! Sí, en la tarde llegamos en la casa. ¡Te vas a dar paja! Ahí le voy a dar una bicha, man. ¡Ah! ¿Van a haber morras? Pues sí. ¡Desde ya! ¡Pero una nomás creo que va a llegar! ¡Ah, pues démosle desde ya si quieres! ¡Ay, chingado! Estoy colocho, mejor Dios. Este, gran no, pues sí, chele. Entonces así quedamos. Está bueno. Nos juntamos en su casa en la tarde. ¿A qué hora? En la tarde. ¿A qué hora? A la una. A la una, va. Pues sí, para estar un rato ahí. Va. Muy bien. Falta cabalito, man. Que no me puedo a la hora. Ah, Dios, ¿qué no, ¿qué hijo de madre? Lo venga, ve acá, si entre sí, una sí. Media hora. O... Entonces, ¿qué? Ahí que... Ahí llega entonces, voy a hablar yo con, ¿va? Con la, ¿va? Mi novia. Dale, pues, me voy a la moto. Ahí no, ahí muy arriado. Sí. No. Entonces, sigamos. Sí, va, pues. A ver. Ya está en su casa, ¿no? Venite, mi amor. Sí, no, ¿quieres ir, por favor? Va, mucho gusto. Voy a ver, Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, buenas. Siente aquí, mi amor, no tengas pena, mire, que los muchachos ahí. Sí, son bien. ¿Y usted? Igual. Bien, me alegro. Bien. ¿Y qué? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Y para qué hacer? ¿Cómo está? No, la verdad no, lo que pasa es que ahora iba a haber una fiesta, una reunión, no sé qué. Mi amiga me invitó. Ah, ¿de verdad? Ajá. Ahorita estoy esperando que baje. Quizás estaba ocupadita. No, qué bueno, entonces. Sí. Es usted una muchacha bien bonita. Ay, gracias. Tiene una sonrisa bien simpática. Sí. ¿Y ustedes por aquí, Sí, de acá, sí. De verdad. De... Ah, qué bueno. Así es. Sí, pero yo no lo había visto. Ah, ay, o sea. No le creo. Dita que vengo aquí, pero, o sea, de vez en cuando. Pero usted no sale, quizás por eso es que no me había conocido. No porque yo te quiera, pues sí, trabajando, porque usted sabe trabajo en nada. Ah. Sí. Sí. ¿Qué le pasa? No, es bien simpático. Usted también. Mire qué bonito tiene cama, ¿no? Sí, sí. Sí, usted también. Ah, un pueblo de frijoles. Ah, mentira, broma, solo para que se ríe. Ah, qué bonita la vida cuando uno se ríe. Qué. Ay, sí, es chistoso. ¿Ah? Sí, es chistoso. Yo no había conocido a una persona tan chistosa como usted, sí. Quizás porque nunca me había conocido. Ah, lo mejor. Sí. Ay, perdón que lo toqué. No importa. ¿Segura de tener novia o algo así? Yo. Sí. No. ¿Tú tienes? Solterito. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes seguro si tienen? No, tampoco. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya, sabía que ya la conoció, ¿verdad? Tú ya te la misma. Ah,
sí, sí. Ahí está, porque le estoy dando aire a ella que sí, me está ahogando. Sí, porque aquí de acá bien caliente. Caliente. Sí, está bien caliente. Sí. Sí. ¿Y qué cuentan de bueno? ¿Qué planes hay para ahora? La carnita asada, ya la preparó todo. Ah, ya. Ya está listo para cocinar. Un vinito por ahí. Me gusta esa sonrisa simpática. Ay, gracias. Sí, este. ¿Tiene novio usted? No, ya le dije que no. ¿De verdad? Sí, no, estoy sola ahorita. ¿Y qué hace una muchacha tan guapa solita? Ah, pues, vagar por la vida. Ah, vale. Sí. A mí me encanta también ser vagabundo. Ah, de verdad. Pues un día voy a vagar, ¿no? A ver, cuando usted solo diga la hora, el día y dónde la pasa a recoger, nos vamos por una aventura. Sí, está bueno. Sale tu rumado con mi Julieta. ¿Me parece? Sí, sí, Sí. Y entonces, mi chico. Sí, demasiado. Qué calor, qué calor. Sí, pues ya bueno. No, hombre, pobrecito, no, mira, chuchito, todo el mundo. Agua, me lo puedes regalar. Agua, sí, agua. Sí, es que está haciendo un calor. Voy a traer agua. Sí. Ay, el mío estaba ocupado. Sí, pues sí. Sí, estaba distraída. Ajá. ¿Y qué tal, cómo estás, Jan? Bien. Igual, bien, yo lo quedaría, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí. Por acá abunda la fruta, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Sí, de hecho vi una sandía por allá y ya le digo a este man que me traiga ese yugo, a mí me encanta la sandía. Sí, así es. ¿Qué? Bonitos sus ojos. ¿Ves? Bien llamativos. ¿Ves? Desde lejos se ve bien bonito todo. ¿Ves? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? ¿Ah? No, me gusta cómo está la gente. No, parece que no era nada. De verdad. Pero tiene unos 40. Una durita segura. Sí, entonces. No, no me toco. Uno tiene 40. Tiene menos. Ah, de verdad. De hecho. Sí, está bonito que vos de la fruta. Ah, gracias. Es más relajado, mi por. Ah, está bien, pa. Sí. Aquí se la hago. Gracias. Bueno, onda. Pues, no tiene agua. Yo sí, tomé. Sí, sí, no me tiene agua. Por aquí, ¿cómo tus labios? Sí. Aquí. Ya. Sí, vale. No, tómele. No, ya es suficiente. Es de gusto de mensaje. Sí. A mí me dice que me pasas el baño. Sí, pasa. De hecho, yo conozco, yo te puedo dar para que no te vas a ver ahí. Vale, sí. Ah, con permiso, me pasa. Con su licencia. Ah. Demasiado. Que tenía como una viejita, lo vi yo allá. Baigón le llamo. Sí. No deja cucaracha, amigo. Hola. Hola. ¿No está Sammy? Pensé que no, no estaba salido. Ajá. No, pues mire, él me comentó que se le había arruinado la válvula donde va el pase de agua, entonces... Ah, le comentó. Sí, yo voy bueno arreglando las cosas, no sé si usted desearía que se lo arregle. Sí, se lo componga, pues, prácticamente. Sí, puede estar bien, arreglo. Va, entonces me enseña dónde está, porque yo no conozco. No va a ser que me pierda. No lo voy a componer, digo, voy a componer eso. Aquí creo que vive. No tiene mi número. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y usted? Acá es donde vive Julio. Sí, aquí vive él. De verdad. Sí. ¿Y no se encuentra ahorita? No, fíjate que ahorita no se encuentra. Ah, pero sí que lo tengo. Ah, pasa. Mira de que mi mujer, pues, yo quería hacer la iniciada, pero no quiso. No, ¿qué onda, chaval? ¿Qué onda? ¿Sabe, chile? ¿Sabe? ¿Qué onda, colocho? Ya este condolo, loco. ¿Qué fue? Sin respiración, vengo, camarada. ¿Y eso? ¿Quién venía?
Me aguanto, estoy aquí, mira, no más que paradito, ah, todo, papá. Me lo dieron. Me lo dieron. No, bro. Y no ande haciendo esas ondas. Hey, man. Solo hoy, man. Coronado a dos, man. Uy. Solo hoy. Y el tierno me eché una nada más, man. Pero. Va por ahí, mi la mía de aquella también. Y la que estaba aquel día yo. Donde tiene ropa, así cargando ropa. Este loco. No, verdad, no, mira. Sabe, clase. Ey, dele con todas las mujeres, va. Vamos allá. Dele con todas. Claro que sí, mami. Va pues, chele. Ey, papé. Va pues, colocho. Va pues, renacuajo. Ey, dele con todas a dos mujeres que dijo. Sí. Este renacuajo está con todo. Con todo. Mira la que no, por gusto le dicen este balcón, man. No, sí. La cucaracha parada. Bueno. Ese me decía es la cara. Mira, bo. Y a ver quién son esas dos mujeres que echó ese, bo. A ver. Vete en lo que disfruta de todas maneras. Si le dan cueva, ¿qué? Está, vámonos. Sí,